Mira, si se elimina el precio mínimo, se podría decir, del salario, ¿qué efectos tendría políticamente al hacerlo? La verdad que yo no creo que mucho. Algunos intelectuales de izquierda criticarían y levantarían la voz y escribirían algunos editoriales, pero a las 2 semanas ya pasó. Yo creo que se exagera. Así como la gente llega a aceptarlo todo muy luego, bueno o malo. Así que no creo que tenga mucha trascendencia, más que en la imaginación de los que lo ponen. Y así es la vida. La información es imperfecta. Pero cuando hay rigidez en la legislación laboral, el trabajador no está buscando. Así es que si ya es imperfecta de por sí la educación y el trabajador no está buscando, menos se va a enterar de que hay mejores oportunidades. Por eso, Stigler, aprendí ayer, antier, que tiene una clasificación de desempleo adicional. ¿Cómo se llama? La porción de gente desempleada que está buscando mejor empleo. Sí, eso es. Que está desempleada porque anda buscando mejor empleo. Ese es un porcentaje del todo el total de desempleados. Porque tiene algún otro recurso con que vivir para mientras y no está contento con lo que estaba haciendo. Pero si uno ya sabe que no hay otras oportunidades, uno va a perder, va a tener un alto costo de oportunidad de abandonar el empleo. Lo abandona voluntariamente, pierde su indemnización, entonces no está tan atento a otras oportunidades que puedan existir para aprovechar. Ese es otro de los defectos de la indemnización, que como consecuencia de ella la gente está trabajando donde no debería estar, donde su aporte no es tan valioso para la sociedad, pero que por causas artificiales se está quedando donde no debería estar. Doctor, una pregunta. Cuando se impone un salario mínimo, yo he escuchado que hay personas que salen beneficiadas, los que están que no están marginalmente en el salario, pero que están cerca y que se quedan con el salario. Pero como usted mencionó, que cuando los que se liberan presionan y bajan los precios, entonces a nadie beneficia un salario mínimo. No, a esos pocos. Pero esa es una mínima parte de la cantidad de trabajadores que hay. Los que están trabajando justo abajito de donde van a fijar el salario mínimo. Es muy poquitos. En cambio, la baja de salarios es para todos. Y mientras más alto se pone, más empleo. Les conté que una vez fuimos a ver al presidente con unos amigos. ¿Por qué iban a pasar el salario mínimo? Y ahí nos dimos cuenta que no íbamos a tener éxito alguno en convencer ni al ministro ni al presidente. Pero nos dio audiencia al presidente y llevó al ministro de Trabajo ahí. Y en el camino se nos ocurrió decirle al presidente, que le íbamos a decir al presidente, miren, quieren poner el salario mínimo, digamos, de $3 diarios. Digámosle que ponga 8 y que nos regatee el ministro. Bueno, entonces llegamos ahí al despacho y le dijimos, señor presidente, nosotros no creemos que los salarios suben por ley y que no importa cuántos salarios mínimos pase el gobierno, que va a subir los salarios. Pero reconocemos que podemos estar equivocados y que si el gobierno considera que sí estamos equivocados y se puede subir el salario por ley, nosotros en vez de 3 sugerimos 8 para que de una vez el trabajador salga de pobre. Y brinca el ministro de Trabajo y dice, no, porque eso produciría demasiado desempleo. Ah, le dijimos, ¿verdad que produce desempleo? Usted está contento con un poquito nada más. Pero con el ejemplo llevado a la exageración, era obvio el efecto del salario mínimo. Doctor, una pregunta. Dice Mises que no hay un estadio intermedio que sea viable entre el socialismo y el mercado libre. Pero ¿cómo saltamos de uno al otro si no es de forma gradual? Primero, yo quisiera explicar lo que yo entiendo de Mises cuando dice eso.
y creo que se refiere a medidas específicas, que o una cosa es libre o no lo es. Y él de una vez dice, si no lo es socialista, porque quiere decir que el gobierno ya tomó la autoridad para dirigir eso en nombre de la sociedad, ya la persona perdió su derecho de propiedad sobre eso, sobre su persona, sobre sus patentes o sobre su carro o sobre lo que fuera. Y ahora ya es el gobierno el que va a disponer qué se hace con esos recursos. Y eso le llama él, eso socialista. Pero él, desde luego, no ignora que hay países con medidas socialistas y con medidas capitalistas. Es más, en muchas cosas, Rusia comunista era más capitalista que los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, el impuesto progresivo sobre la renta que recomendaba en los 10 puntos del manifiesto comunista Carlos Marx, eso en Rusia no lo tenían, pero en Estados Unidos sí. Entonces, ahí Rusia en esa cosa era más capitalista que los Estados Unidos. Nunca creo yo que ha habido un país socialista ni un país comunista, ni capitalista. Siempre ha habido una mezcla. Y así es el mundo. Creo que en las últimas décadas el mundo se ha ido más hacia el capitalismo porque se sufrieron los errores de la estatización que se había agarrado con tanto entusiasmo que la ley de comunicaciones de Guatemala prohibía prestar servicio de comunicaciones por teléfono, por telégrafo, por cualquier medio, aún por los que están por inventarse. Y eso lo dice la ley, la que derogó. Pero ese era el afán de que nadie fuera a ganar un centavo prestando un servicio. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿verdad? Bueno, hay que tomar en cuenta que en una democracia todas las decisiones van a ser políticas. Y los políticos son más seguidores de opinión que forjadores de opinión. Cuando son forjadores de opinión, les llamamos estadistas. Pero eso es muy raro. Generalmente el político, inclusive cuando está en una campaña presidencial, manda a hacer una encuesta a ver qué quiere la gente y después le ofrece eso. No sale él a proponerle a la gente darle otras cosas que de repente no le van a gustar al votante. Y él anda en cacería de votos, no en una cosa académica, a ver quién tiene razón. Entonces, lo primero que hay que hacer para cambiar las cosas es cambiar, es que el consenso de opinión cambie. Miren, cuando íbamos a hacer esta universidad, yo fui con uno de los que más la apoyó, pero me dijo, mira, ¿por qué no compramos un periódico mejor para difundir estas ideas? Y yo le dije, ¿y quién las va a escribir? Pues les pagamos a algunos para que les escriban. Le dije, no se puede. Primero las tienen que entender. Mejor hagamos la universidad. Y me dice, ah, pero es que eso es muy a largo plazo. Y le dije, bueno, decime algo de menor plazo. Nada. Bueno, la idea es lograr una mejor comprensión de cómo funciona el mundo. Sin eso, no se puede cambiar. Una vez ya se tiene suficiente gente, aunque no se tenga una masa crítica grande, ya se puede pensar en una estrategia para cambiar. ¿Cómo está efectivamente cambiando el mundo? Porque todo el movimiento de privatización en todo el mundo es producto de esa concientización. Esa concientización en esa dirección comenzó con la sociedad Montpellier. Y eso lo sale en una película de la PBS que se llama Commanding Heights. Creo que está aquí en la biblioteca. Que está en 3 cassettes. Donde es muy interesante, porque el que escribe eso prácticamente está diciendo eso. Al principio del siglo pasado, aquí estaba Keynes, y aquí estaba Hayek. Al final del siglo. ¿Qué fecha le pone él? 1948. Cuando
no, por aquí, 1948, cuando surgió la Sociedad Mont-Pèlerin, por Hayek, a quien está nombrado este auditorio. Y esa historia que cuentan ahí, le adjudican a él el mérito de haber cambiado el enfoque al mundo. Ustedes saben que él tiene doctorado honorífico en la universidad también. Así que fuimos muy afortunados de poderlo traer por aquí. Ahora, ¿cuál es la manera práctica de cambiar de un lado para otro? Por ejemplo, en Costa Rica no han podido privatizar el teléfono. Porque el consenso de opinión cree en los políticos que está en contra. Aquí hubo que trabajar el consenso muchos años para hacerlo posible. Y hasta que se le tuvo que poner mucha presión al presidente para que lo hiciera. Porque él estaba en contra. Él me dijo, yo no vendo la joya de la familia. La vendió. Porque la opinión pública lo obligó. Entonces hay que cambiar la opinión pública porque el político es seguidor de opinión. Ahora, ya la mecánica de cómo cambiarlo. Me iría más de una cápsula en explicarlo, porque sí tuve experiencia en eso bastante, porque me preguntaron hace muchos años una persona que se convenció de que la economía de mercado era el camino que había que seguir. Me dijo, bueno, pero ¿qué va a hacer Rusia, por ejemplo? ¿O qué va a hacer Cuba? ¿Cómo van a salir de ahí para irse a la economía de mercado? Y es muy difícil. Después de pensar mucho sobre eso, unos 15 años y no se me ocurría nada, sí se me llegó a ocurrir y lo llegamos a escribir un proceso para Cuba con Eduardo Mayora y Fritz Thomas. Nos contrataron de Estados Unidos, la Fundación Cubano-Americana, para que diseñáramos el cambio, cómo se podía hacer, la parte política, la parte económica, todo hicimos. Una parte que fuera factible. Y la privatización a base de lo que en ese momento llamamos nosotros certificados de propiedad pública, que a todo el mundo se le repartimos 1 millón de certificados acá, o 100.000 certificados para cada persona, y todo el mundo tenía una porción de todo lo que poseía el Estado, un ingenio, una farmacia o una casa. Y que una vez ya repartido todo eso, que es cuestión rápida, que podrían intercambiar certificados de propiedad pública por certificados de propiedad privada a base de subastas que harían los alcaldes todos los sábados de todas las propiedades municipales, de que estuvieran dentro de su municipalidad. Entonces la gente podría llegar, bueno, yo ofrezco por esa casa 50 certificados de propiedad pública y me daban un certificado de propiedad privada por la casa. Entonces rompían los certificados de propiedad pública que con lo que se había pagado. Y así empezaba el mercado. Y así, los que querían vender, los que estaban ahí, que les querían vender a sus parientes ricos de Estados Unidos, les podían decir, mira, yo te vendo todos estos, la mitad de mis certificados de propiedad pública, y entonces ya te puedes ir a comprar el ingenio aquel que te quitaron. Pero entonces, yo ya con ese dinero que me pagas, yo puedo comprar un carro, una refrigeradora y una casa, etc. Entonces empieza el mercado y empieza la gente a actuar de acuerdo con sus prioridades, de regreso a una economía de mercado. Lo mismo propuse para el Canal de Panamá. Una vez que me invitaron para celebrar el 50 aniversario de la Cámara de Comercio en Panamá, yo fui a dar un discurso. Y les voy a decir cómo comencé, porque les puede ser útil cuando den discurso. Aquí estaba yo, extranjero, ahí, y les dije, miren, la definición de un experto es un tonto lejos de casa. Y yo estoy lejos de casa. Así que soy experto. Ahora, yo no tengo problemas con resolver problemas ajenos. Es muy fácil para mí. Con los que tengo problemas son con los propios. Pero con los ajenos, yo doy cualquier consejo. Así es que ahorita les voy a dar un consejo. Dentro de 8 años, o no sé qué, les van a dar el Canal de Panamá. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a hacer ustedes con el canal? Pues se lo van a dar al gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno?
pues va a nombrar una comisión para que maneje el canal. ¿Y qué va a hacer eso? Va a ser el puesto más apetecido del país. ¿Y qué va a empezar? Toda la corrupción y todo lo demás. Típico. Así que eso va a ser un desastre. Entonces yo les propongo otra cosa. Repartan entre todos los panameños 100 acciones del canal para cada uno. Y si hay 1 millón de ciudadanos, le dan, o sea, hay 100 millones de acciones en el mercado. Y ya lo privatizaron y ni siquiera se lo han dado. ¿Qué va a pasar? Porque se organiza una sociedad anónima y le dan 100 acciones de esa sociedad a cada panameño. Entonces ya tienen sus accionistas. Esa es la compañía que va a recibir la llave de los gringos el año cuando se los entregue. Para mientras, ¿qué va a pasar? Pues la compañía ya va a estar organizada. Ya, ¿quién va a comprar las acciones? Pues de repente unos japoneses que saben manejar canales mejores que el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué van a haber hecho ustedes? Vendido su participación en el canal. No, que si se lo dan al gobierno, ustedes nunca van a cobrar un centavo por su canal. Y el canal es de ustedes. Entonces, así, de una vez, lo cambian por una mejor casa, o un carro, o resuelven un problema. Y ya el canal es de la sociedad que es panameña. Entonces tienen la sociedad panameña, el canal que está en Panamá, porque no se lo van a llevar. ¿Dónde vive el dueño? ¿Eso qué importa? Si tiene que vivir de acuerdo con las leyes de aquí. ¿Qué tiene el dueño? Un montón de papeles en su caja fuerte. Pero el canal está aquí. Y ya ustedes pueden dar las gracias por el regalo. Y ya lo cobraron, ya lo vendieron los que quisieron vender y los que no se quedaron ahí de socio. Nada. No lo hicieron. Ahora ven a ver. Todo lo que yo escribí en Visión, en aquella revista que existía, creo que ya no existe. Y eran dos columnas que decía, dos historias de un canal. En una contaba la historia que les acabo de contar y en la otra contaba lo que pasó. Y las dos cosas les estaba diciendo pues con anticipación, porque ya sabemos cómo son esas cosas, ¿verdad? No tenemos que ser sabios. Esa era la privatización del canal, por ejemplo. Cuando diseñamos el sistema de privatización de Panamá, hubo mucho problema, porque el presidente de la Fundación Cubano-Americana, Mascanosa, nos llegó a tener mucha confianza. Y yo le dije, bueno, ya tengo el sistema de privatización, ese sistema que les conté de certificados de propiedad pública. Pero me dijo, mira, ahorita no te puedo atender, porque estamos aquí en esta gran convención en Marco Island. Y bueno, pero es que me dijiste que lo presentara aquí. Sí, presentalo, pero espérate, ahí te voy a dar la palabra y lo presentar. Bueno, lo presenté, se hizo una revolución. Que él me fue a decir, mira, arruinaste la reunión. Ahora todo el mundo se está peleando unos con otros, que no sé qué, no sé qué. Porque todos esos eran cubanos que eran exilados, ¿verdad? En Estados Unidos. Lo primero que dije yo es, bueno, el sistema de privatización que estamos proponiendo para Cuba se basa en lo siguiente. Toda la propiedad que está en Cuba es de los cubanos que están en Cuba. ¡Pum! Con esa bomba. Pero eso sí yo lo había consultado con los tlatascanes cubanos que vivían allá. Yo quiero saber si ustedes tienen interés en ir a Cuba a recobrar cosas o si están dispuestos ya a olvidarse de eso. No, estamos dispuestos a olvidarnos de eso. Ya no vamos a ir a reclamar nada. Bueno, entonces prosigo. Y solté la bomba. Y se hizo trizas la reunión, al final ya se fue logrando. Porque yo les dije, miren, la gente que está ahí no ha vivido fuera de la ley. Una persona que nació en 1960 tiene ahora 40 años. Ese señor vivió de acuerdo con las leyes en Cuba, porque si no estaría preso ya lo hubieran matado o estaría aquí como ustedes. Esa persona ha cumplido con la ley. Esa persona está ocupando una casa. Él no se la robó a ustedes. Es el que se la robó fue Castro. Así que a él hay que reclamarle, no a este señor que está ahí. Por supuesto que no muy les gustó los que les habían quitado su casa. Pero ese es un enorme problema. Lo que pasa, lo que también hay que tomar en cuenta es que esto ya se pasó de capsulita. Lo que hay que tomar en cuenta es que el proceso que con Eduardo Mayora sugerimos en aquella vez, mucho antes de eso de los cubanos, cómo salir de un sistema al otro, era a través del poder judicial.
no a través del legislativo, porque a través del legislativo considerábamos imposible hacerlo, una democracia. Entonces, dijimos, bueno, que se adopte una constitución correcta, que no dé privilegios y que no le dé poder al Estado de manejar las cosas. Se adopta la constitución y se tiene ahí. Entonces alguien dice, bueno, yo voy a poner un ferrocarril. Ah, no puede, porque es en función del Estado. Mire la constitución. Sí puedo. Vamos al juzgado. Sí. Entonces viene el juez y dice, esa ley que dice que es función del Estado es contra la constitución. Fuera. Pero ya el que la quitó fue el Poder Judicial, para acatar una constitución que se basa en reglas generales. Porque nadie se opone a reglas generales. Para pasar buenas leyes deben ser generales, porque todo el mundo está a favor, ¿verdad? Uno dice, no, queda prohibido otorgar privilegio alguno. ¿Y quién se va a parar a decir, no, yo estoy a favor de que le den privilegios a unos? Nadie. Entonces, si se adopta esa ley en la Constitución, ya eliminamos todos los privilegios que hay. Porque el que esté siendo afectado por algún privilegio puede recurrir al Poder Judicial, y esa ley que da privilegio la declara inconstitucional el Poder Judicial. Y en esa forma es que creo yo que se debe hacer la transición algún día cuando se pueda. A establecer las medidas en alguna constitución, y por ejemplo, queda prohibido la discriminación de trato por la ley. Bueno, en ese momento el Código de Trabajo se vuelve inconstitucional, porque el Código de Trabajo es tutelar. Está diseñado y puesto para favorecer a unos a expensas de otros. Y si la Constitución prohíbe eso, se acabó ese código. Pero si se propusiera, ya lo hemos propuesto en otras constituyentes, y claro, se dan cuenta que hay gato, que es lo que estamos persiguiendo, ¿verdad? Entonces brincan todos los intereses creados. No. Porque odian que la Constitución diga que es prohibido discriminar. Porque quieren discriminar a favor de ellos. Y si algún día la Constitución prohíbe la discriminación, ya tenemos una economía de mercado. Que me costó llegar al final de esta, ¿verdad? Me llamó la atención que mencionó esto de los bonos y de la propiedad. Porque hace 3 años, más o menos, yo estuve en Letonia. Estuve por un corto tiempo viviendo ahí. Y conocí una familia que tenía una... Ellos en la época comunista vivían en un apartamento de 2 cuartos y un ambiente que usaban para sala, comedor y estudio. Una cocina pequeña, un baño pequeño, pues vivían los papás, 4 hijos. Entonces prácticamente 2 hijos en un cuarto, 2 hijas en esta sala, los papás en otro cuarto, era bastante reducido. Cuando Letonia salió del comunismo, lo que hicieron fue exactamente esto que usted mencionó, ¿verdad? Darle bonos a la gente. Pero estos bonos, esta cantidad de bonos no eran suficientes como para ir a comprar un apartamento. Entonces, lo que primero hicieron fue, las 2 hijas mayores juntaron sus bonos y se fueron a un apartamento. Luego una de ellas se hizo de un novio y con los bonos del papá o de la mamá más los del novio montaron otro apartamento. Entonces ya ellas 2 tenían su propio apartamento. De ahí la hija pequeña con sus bonos y los bonos del novio de la otra hija que no tenía novio montaron otro apartamento. Una historia muy romántica. Entonces todavía quedaba el hijo pequeño ahora con sus bonos y los del papá o la mamá que quedaban. Entonces ahora todos tienen apartamentos pequeños, ¿verdad? Pero todos son dueños de... Todos tienen propiedad, ¿verdad? A mí me pareció interesante porque es cabal lo que usted está... Pues eso que hicimos fue mucho antes de que cayera el muro. Es más, yo comparé notas con el presidente de Yugoslavia, no, Checoslovaquia, que también tiene doctorado en la Marroquín, por cierto. Porque él sí privatizó con esto, con bonos. Y él vino hace como 3 años en el avión oficial. Aquí le dimos su doctorado por haber hecho eso, cabrón. La Marroquín es muy conocida
Putin ya está enterado de la marroquí. Me lo dijo uno de sus asesores. Y que le mandara información de la marroquí, etc. Pues sí, yo estuve en Estonia una semana o dos antes que cayera el muro. Y me reuní con el gobierno sombra. Porque yo fui con unos amigos de Estados Unidos que estaban ayudando a que cayera el muro, lo más alto. ¿Qué estaban haciendo? Regalando faxes para que la gente se pudiera comunicar entre sí, porque eso no lo podía interceptar el gobierno. Y un multimillonario de Estados Unidos regaló cientos de faxes. Pues ahí funcionó, en Yugoslavia también, en Checoslovaquia. En Rusia también, pero ahí lo hicieron mal. Porque, digamos, en Estonia tenían gente muy lista para estas cosas. Yo me reuní ahí con el que después fue presidente y ministro de Economía y le dije una mentirota, porque estuvimos platicando durante el día y me dice, mire, nos tomamos un traguito a la noche. Nos juntamos en la cantina del hotel y tomándonos un trago, me dice, mire, yo quiero que me diga la verdad. ¿Usted cree que algún día va a caer el muro y se va a acabar todo esto? Y yo no creía, pero le dije, por supuesto que sí. Es que no le podía desalentar, ¿verdad? ¿Y qué sabía yo que una semana más tarde, 10 días más o menos? Él la de haber pensado, ¿cómo sabía ese señor, verdad? Y según yo. Doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Muchas veces los análisis que hacemos sobre las curvas de ofertas y demandas estamos bajo un supuesto, que es el llamado ceteris paribus. Nosotros nos damos cuenta, y como usted también lo ha dicho en esta conferencia, todo el mercado también se mueve, nunca sabemos qué es lo que pasa. Yo quisiera preguntar a usted, ¿qué es lo que cree usted de ese ceteris paribus? Si es aplicable o no, muchas veces a las realidades en las cuales estamos haciendo los análisis. Bueno, claro que es aplicable instantáneamente. Porque al ratito las condiciones ya no son las mismas. Pero ceteris paribus es utilísimo porque nos permite analizar lógicamente los efectos de unas causas, suponiendo que nada cambia, para poder aislar el efecto de esa causa. Porque si no vamos a usar ceteris paribus, no podemos analizar casi nada, porque tendríamos que decir, bueno, está bueno, suben el salario, pero para mientras se encontraron pozos de petróleo, y para mientras empezó una guerra, y para mientras, bueno, entonces no se puede analizar nada. Uno dice, bueno, vamos a analizar qué pasa con el salario mínimo o el precio tope de la leche, pero no me metan aquí que hubo guerra o que hubo petróleo ni nada, sino que vamos a suponer que nada cambia más que esto. Ceteris paribus. Porque la economía no se puede hacer como en las ciencias naturales, lo cual muchos economistas matemáticos y macroeconómicos creen que se puede hacer. Uno no puede aislar un fenómeno económico. Nunca, más que mentalmente. Entonces no le queda más remedio que utilizar el proceso de lógica deductiva. Porque si usted ve un accidente, cinco gentes ven un accidente, tiene cinco versiones. Entonces, el procedimiento empírico no es útil, a pesar de que hoy día es el más popular. Yo tengo un nieto que está estudiando economía en Chicago. Le mandé un modelito que hice yo para ilustrar el efecto de la paridad en el en la balanza de pagos. Y porque descubrí en mi modelito una cosa muy curiosa, que si un país pone un impuesto. Y todo esto tiene que ser ceteris paribus. Pues. Si un país pone un impuesto de importación, eso tiene efecto económico como un cambio de paridad. Y ese efecto de cambio de paridad le abarata la canasta básica a los otros países y le encarece la canasta básica al propio. Entonces, cuando uno pone un impuesto de importación, está causando un daño así y un beneficio al otro.
contrario a todo lo que se cree. Bueno, ese modelito muy simple. Se lo mandé. Creo que está en tercer o cuarto año. Por cierto, he recibido clases con Gary Becker. Porque en Chicago los profesores de posgrado dan clases también en pregrado. Ahí la escuela grande es la escuela de posgrado. Y la de pregrado es la chiquita. Entonces utilizan profesores. ¿Y qué me contestó? Que, bueno, quiero que me lo explique más despacio. Ah, bueno. Pero quiero saber si ya tiene evidencia empírica de eso. Stigler. La influencia de Stigler. En la Universidad de Chicago. Bueno, pero en fin, después, a mi casa le llaman, se llama Bahía, así se llama mi casa. Entonces yo tengo un sombrero que dice Bahía School of Economics, porque ahí todos los nietos aprenden economía de mercado. Él se va a graduar y después aquí le vamos a corregir la plana. Así que no, el ceteris paribus es una manera de razonar. Nunca existe. Pero si nos permite analizar los efectos de un factor, o una variable, como se dice. Doctor, tengo una pregunta. ¿De qué forma específica cree usted que existe para poder separar el Estado, interés del Estado con respecto a la educación, las economías y Latinoamérica? ¿Ustedes no leyeron mi artículo sobre educación de hace como 2 semanas? En Prensa Libre. Yo escribí en contra de la educación estatal, porque según yo hay que cerrar ese ministerio, porque se basa en una violación de derecho. Eso lo tienen claro, porque viola el derecho, el Ministerio de Educación. Pues le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene el derecho de quitarle a ella plata para educar a sus hijos? Entonces no lo puede delegar esa función al Estado. Porque no tiene ese derecho. Porque no puede utilizar al gobierno para hacer algo que usted no tiene derecho a hacer. Y el Ministerio de Educación está precisamente para quitarle plata a unos, para educar a los hijos de otros. Entonces, su función es ilegítima. ¿Sí? Por eso es que la gente no acepta principios. Porque esa pregunta se le hice una vez a un señor. Y mire, ustedes aceptan todos estos principios, no robar, etcétera, etcétera. Sí, ok. ¿Aceptan el principio que en una democracia el poder del Estado lo recibe por delegación de derechos que ya tienen los ciudadanos? Sí, cómo no, está bien. Entonces, ¿usted tiene derecho a quitarle la plata a su vecino para educar a su hijo? No. ¿Entonces no lo puede delegar? No. ¿Entonces qué pasa con el Ministerio de Educación? Entonces abandonemos el principio. Sí se permite robar y el gobierno que haga lo que quiera, aunque no se lo delegue. Aunque no se lo delegue. Todo se desmorona por razones prácticas. Los gobiernos quieren resolver los problemas. ¿Cómo? A la fuerza. Porque dicen, si no los resolvemos nosotros, la gente es muy tonta, los mercados son materialistas, son motivados por egoísmo, no, y nosotros somos altruistas, somos buenos y somos iluminados, porque si no, no estaríamos aquí. Entonces vamos a... Y se les olvida todo lo que se estudia en decisiones públicas, ¿verdad? En public choice. Como ustedes saben, yo soy ingeniero, no soy economista. Y estudié economía cuando me di cuenta que Ludwig von Mises existía. Porque entonces lo fui a buscar y ahí empecé. Bueno, pero la gente, como yo estaba hablando de eso, me decía la gente, zapatero tus zapatos, cállate. Vos ingeniero, andás ingeniería, déjate estas cosas de economía que no sabes nada. Bueno, entonces dije, bueno, me voy a sacar mi título economista. Y me fui a enrolar a otra universidad. Pero la verdad es que no aguanté. Yo estaba trabajando. Lo que no aguanté fue todo lo que estaban diciendo los profesores. Pero un día estaba un profesor hablando bellezas de la propiedad privada. Y me encantó el discurso. Pero hacia el final empezó a hablar, pero es que el gobierno tiene que cuidar de la educación de los niños. El gobierno tiene que cuidar de los... desválidos, el gobierno tiene que cuidar de los ancianos, el gobierno tiene que cuidar de que la gente no haga las cosas mal hechas, el gobierno tiene que cuidar la balanza de pagos. Entonces, cuando nos fuimos,
le digo al profesor, era sacerdote, le dije, padre, cuando vaya a dar ese discurso otra vez, yo quiero que me avise porque lo quiero grabar. ¿Y por qué lo quieres grabar, hijo? Pues mire, en todas las partes de la cinta donde usted diga gobierno, yo lo voy a borrar, eso del gobierno, y voy a poner ahí People Dermos. ¿Y qué quiere decir People Dermos? Porque la frase va a decir, ah, es que los ancianos los deben cuidar los People Dermos, ah, es que a los niños los deben educar los People Dermos, ah, es que los People Dermos deben cuidar la balanza de pago. Y me dice, ¿y qué quiere decir People Dermos? Ah, pues le voy a explicar la etimología de la palabra, le dije. Pipodermos quiere decir pícaros políticos que por el momento detentan el poder. A ver qué tal suena su discurso. Pero eso es public choice. Es public choice. Reconocer que los que están cuidando ahí son estos, porque hay una dualidad de apreciación entre la gente. Un momento alguien ve un problema y dice, ah, el gobierno debería resolver otro. Uno después cambia el tema y está hablando de política. Esa partida de ladrones, sinvergüenzas, inútiles, que no sé qué. Y son los mismos. Son los mismos a quienes le quieren encargar la solución de los problemas. Entonces yo dije, falta una palabra, pero la Real Academia Española no la ha metido al diccionario todavía. Pero espero un día de estos tenga aceptación. Pero yo tengo una duda, yo estuve leyendo un artículo acerca de lo que es el consumismo y haciendo referencia a lo que vivimos en este país en vías de desarrollo. El consumismo es un factor que se ve en todo momento de esta vida, en las fiestas que hayan durante el año, y yo quiero saber quién tiene, digamos, la culpa de que esto se dé. Porque la gente gasta más de lo que tiene, porque el consumismo lo está consumiendo. ¿Y qué pasaría si no fuera así? ¿Cómo estaría la economía de un país en vías de desarrollo? Bueno, primero, ¿quién tiene la culpa? El Señor. Porque esa es la naturaleza humana. Segundo, ¿para qué producimos? Porque nos gusta el ejercicio. Porque queremos consumir. Solo por eso producimos. Nosotros queremos consumir todo lo que contribuya a nuestra felicidad, que es nuestra última meta. Pero eso se llama consumir. Queremos consumir tiempo, queremos consumir de todo. Para estar bien de salud, para vivir bien, para educar a nuestros hijos. Todo eso es consumo. Toda la producción es para el consumo. Son cosas innecesarias. Son innecesarias para usted, pero no para el que está dedicando sus recursos para eso. Alguien, yo veo por allá por donde vivo, niños que compran un paquete de cohetes y se están toda la mañana, ¡pum! ¡Pum! ¿Cómo hago yo para irle a quitar los cohetes? Bueno, no me atrevo, porque estos muchachos están teniendo un placer, una diversión. Yo busco mis diversiones de una manera que usted aprobaría, pues yo quiero oír buena música, quiero esto y lo otro. Pero es, lo que este niño quiere es oír un pum cada ratito. Ahora, está consumiendo. Pero si su padre trabaja para que este niño esté feliz, y el patojo está feliz con sus cohetes, ¿quién es el censor o el juez de si eso es malo o bueno? No nos debemos nosotros constituir en jueces de los fines y valores de los demás. A eso lo tenemos que respetar. Y si toda esa gente está recibiendo un beneficio, porque consumir quiere decir, en otras palabras, obtener un beneficio, una satisfacción. Eso es consumir. Y todo lo que producimos es para ser consumido. Hay gente que dice vamos a apoyar la producción y reducir el consumo. Pues qué cosa más ilógica.
Si no producimos para hacer gimnasia, pues, producimos porque queremos producir lo que nos da satisfacciones. Y eso se llama consumo. Yo me refiero directamente a lo que es el desarrollo de nuestro mercado, el desarrollo de las personas propiamente como para salir de un subdesarrollo. Este es un país pobre y como la mayoría de personas gastan más, ese es el verdadero punto de mi duda. La mayoría de personas gastan más del mismo. Ah, sí. Miren, eso no es posible por mucho tiempo. Porque si gasta más de lo que tiene, se le acaba lo que tiene. Ya no puede gastar nada. Así que eso es una imposibilidad. Uno puede gastar más de lo que tiene si alguien le presta por un ratito o se lo da fiado. Pero no le va a seguir dando fiado toda la vida. Ni le van a prestar si no devuelve. Así es que eso, ese es un decir. La gente consume más de lo que tiene. Es un decir. No puede ser. Ahora, ¿cómo mide uno si una sociedad es próspera o pobre? Pues la que consume más es más rica que la que consume menos. Porque al final de cuentas, la capacidad de consumo es la riqueza. Esa es la riqueza. Lo que se consume, esa es la riqueza. Lo que se utiliza, las satisfacciones que tiene. No lo que produce, porque si no, usted podría producir e ir a tirar la producción al mar. Es decir, yo soy muy rico porque hay que ver todo lo que produzco y lo tiro al mar. Ahí estoy produciendo por producir. Pero nadie produce por producir. Toda la gente produce para tener satisfacciones. Algunos ven televisión. Yo digo, qué tontos. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta la televisión. Pero otro dirá, qué tonto ese que no le gusta la televisión, todo lo que se está perdiendo. Entonces hay una diversidad de gustos y uno no puede constituirse en censor. Y mucho menos encargarle al gobierno que se vuelva el censor. Porque entonces sí que tenemos a los pipoldermos diciéndonos qué es lo que vale y qué no es lo que vale. Pues cuando usted estaba hablando de que en Europa, ahora que tienen un tipo de control central de lo que es la moneda, los gobiernos se han tenido que restringir un poco en sus gastos del Estado para no salirse de ciertos parámetros que les marca la Comunidad Europea. Que si eso ha sido beneficioso para Europa o si es mejor que haya competencia entre las monedas para que cada persona decida cuál es la que quiere usar. O sea, porque siempre vemos que la competencia entre las industrias es buena, porque entonces uno va a elegir quien me dé el mejor servicio. Pero ¿qué pasa aquí cuando han centralizado todo eso, lo han consolidado en una sola moneda? Bueno, yo, como usted podría haber anticipado, creo en la libertad. Y la libertad de que cada quien haga monedas si le da la gana. Cuando a mí me preguntaban, ¿usted me está diciendo que hasta usted podría imprimir billetes? Claro, yo también. Yo imprimo el billete y le pongo mi foto y le llamo billete de 100 musos. Pero si voy a comprar un traje, el sastre me va a decir, llévese sus musos, yo me quedo con el traje. El que hace el dinero es el que lo acepta, no el que lo imprime. Bueno. Si en la Comunidad Europea tiene una moneda conjunta, si no está prohibido que la gente recurra a otras monedas, yo estoy muy de acuerdo. Pero si está prohibido, entonces no me gusta, porque no es función del Estado. Ahora, si está libre y el Estado maneja bien la moneda, entonces nadie va a inventar otra. Pero si el Estado la maneja mal, entonces el Estado está expuesto a que la gente rechace la moneda del Estado. Y por eso, en los países donde ha habido inflación, lo primero que hacen es prohibirle a la gente recurrir a otra moneda. Establecer la moneda de curso forzoso. Yo le preguntaba a expresidentes de bancos centrales, solo para divertirme y hacer una encuesta así a través del tiempo, y les pregunto, mirá, en ausencia de banca central y moneda de curso forzoso, ¿se podría haber arruinado Latinoamérica? Pero pensar la respuesta. Todos me han dicho que no. Que no se podría haber arruinado América Latina. Porque fue a través de recurrir a las inflaciones que, en primer lugar, arruinaron las economías. Y en segundo lugar, creció el estatismo. La banca central nació en Inglaterra con el Banco de Inglaterra, creo, o el Banco de Londres, no sé cuál se llama, porque, con monopolio. Porque el gobierno ya no podía tener crédito en el mercado. Los bancos ya no le daban plata.
Entonces hizo el trato con ese banco, decirle, bueno, te doy el monopolio, es decir, moneda de curso forzoso, dentro del área de aquí, si me prestas plata. Así nació la banca central. Yo siempre he estado a favor de que la banca central se cierre. Y siempre me hacían bromas, porque me decían, ¿y qué vas a hacer con este edificio? ¿Un motel? No, o un hotel, perdón. El caso es que ahí una vez me invitaron del Banco de Guatemala y me dicen, bueno, queremos saber cómo funcionaría el mundo sin banca central. Porque yo empezaba mis clases de moneda y les decían, miren, a los alumnos o a los que estuvieran ahí, decían, no es cierto que en el octavo día Dios creó la banca central. Esas son mentiras. La banca central es un invento muy reciente. Y entonces, ¿cómo existió el mundo por miles de años sin banca central? Ahí tiene uno que explicarlo. Y hasta que no lo explica, no ha entendido la teoría del dinero. Porque explicar cómo funciona una banca central no es explicar teoría del dinero. Es explicar cómo funciona una organización. Y para eso hay que ir a leer los estatutos del banco. No hay que descubrir economía, ni saber de leyes de oferta y demanda, ni nada. Solo hay que ir a leer la economía dirigida. ¿Cómo se averigua? Pues va uno a leer el manual de que la está imponiendo. Si uno quiere saber cómo funciona el peronismo, lee lo que dijo Perón. Quiere saber cómo funciona el fascismo, lo que dijo Mussolini. Quiere saber cómo funciona el nazismo, lee lo que dijo Hitler. Ahora, si uno quiere saber cómo funciona el mercado, eso es otra cosa. Eso sí es científico. Lo otro es historia. Historia contemporánea, pero historia. Si no hay banca central, si la banca central se porta bien, no hay problema. Si se porta mal, la gente tiene cómo escaparse. Y esa posibilidad es lo que impone disciplina en las bancas centrales. Por eso en Guatemala tenemos el mejor sistema monetario. Y gracias también a la Marroquín, indirectamente. Porque aquí hay libertad de moneda. Y entonces eso le pone disciplina, porque si el gobierno empieza a abusar creando inflación, inmediatamente se va a notar en la tasa de cambio y entonces ya tiene que medirse. La otra disciplina es la que tienen en Europa, que después de tanta mala experiencia con inflación, nadie quiere que haya inflación. Entonces ya el deseo es no causar inflación. Entonces ahora tienen como disciplina satisfacer ese deseo. No, ahorita no está operando la competencia, sino la convicción de que es malo hacer inflación. Un comentario que hizo usted cuando estaba en Argentina con su esposa, ¿verdad? Que la decisión de una persona cambia prácticamente todo. Hemos visto que en Latinoamérica casi que se convierten en feudos los gobernantes, ¿verdad? ¿Qué mecanismo, qué se podría hacer para que la opinión pública, al menos acá en Latinoamérica, pesara sobre las decisiones que toman nuestros gobernantes? Pues miren, todo depende de la Constitución. Eso no es propio de los países, todos esos defectos no son propios de los países subdesarrollados exclusivamente. Los Estados Unidos son iguales en su falta de comprensión de economía, como lo puede ver con todas las discusiones que están teniendo sobre comercio internacional, que demuestra una crasa ignorancia en el secretario de Estado y el presidente también, pues. Y todos los políticos. Los economistas entienden, pero no les hacen caso. Bueno, ¿por qué son ricos ellos y nosotros pobres si no hay diferencia en capacidad, en ser atinados, en comprender las cosas? Porque allá es un gobierno de arbitrariedades también. Pues allá ocurrió históricamente que hicieron una constitución que no le dio poderes al gobierno. Y si el gobierno no tenía poderes, prácticamente no importaba quién llegara. Eso cambió en los 30s. Pero el cambio no fue de repente. Empezó a cambiar. Ahí fue el cambio más sustancial y donde se sentó la base para los cambios después, que paulatinamente llegaron a tener el tipo de gobierno que tienen hoy día. Es totalmente contrario a las intenciones de los fundadores de Estados Unidos. Pero ¿por qué no ha causado desastre a los Estados Unidos? Porque todavía persiste el federalismo.
La mayor parte de las leyes en Estados Unidos son estatales, no federales. Hay estados con impuestos sobre la renta, otros que no, con leyes de trabajo que sí, que no. Y cuando un estado mete las patas, como las metió el gobernador Davis en California durante los últimos años, y que quebró al estado de California prácticamente, ¿qué pasó? En primer lugar, capital se empezó a fugar de California a otros estados. La gente, los empresarios, se fueron a otros estados. Entonces, cuando ven toda aquella migración para afuera, se dan cuenta, bueno, algo estamos haciendo mal. Pero, ¿por qué se pueden dar cuenta de que lo están haciendo mal? Porque no lo están haciendo todos los estados juntos. Si la legislación de California fuera federal, nadie podría detectar los defectos de esa legislación. Es por esa dispersión de poder en los Estados Unidos que todavía son lo que son. La mayoría de gringos no entienden eso, no lo saben. Porque lo que enseñan hoy día en el colegio no es nada parecido a lo que les estoy diciendo a ustedes. Ellos simplemente creen que, como están ahí, pues son muy del pelo. Esa es la explicación que dan. Pero no saben que son iguales que todos los demás y que si están prósperos es. Por ejemplo, ahí ponen un impuesto de importación a los automóviles. Bueno, le va a subir el precio a todos los carros en $1,000. Pero hay 20 fábricas de automóviles. Un país chiquito le pone un impuesto de importación a algo y ese se vuelve monopolio y los precios se van para arriba porque se le quitó la competencia de afuera. Los Estados Unidos, la competencia interna mantiene cierto grado de eficiencia en la economía, en el mercado. Un país chiquito, usted eliminó toda la competencia con las aduanas. Entonces los Estados Unidos son el país próspero que son porque tan grande le da oportunidades de muchas cosas. ¿Cuántos miles de universidades hay? En eso hay competencia. Por eso no se han degradado las universidades como se degradaron en Europa. ¿Y por qué no se degradaron en Europa más? Porque tenían la competencia de las gringas. En Estados Unidos cualquiera puede empezar una universidad cualquier día. Y surgen y se mueren otras. Hay competencia. Entonces, se permite el proceso de prueba y error. Un estado se equivoca, pone legislación mal, nadie lo copia. Si un estado establece una medida y prospera, todos la copian. Entonces, el proceso de prueba y error causa que lo malo se circunscribe a un área, el daño es limitado, y lo bueno se generaliza, porque se aprende, porque hay de dónde copiar. Esas son las razones por las que yo creo que los Estados Unidos son prósperos. Porque hoy día su constitución ya no garantiza ningún derecho. Bueno, terminamos aquí. Muchas gracias por venir, por sacrificar su sábado.